Perdió su nombre. Despierta un día una niña. Se levanta, se despereza y al mirar hacia la puerta se lleva una gran sorpresa. No puede encontrar su nombre escrito sobre la puerta. ¿Cómo me llamo? Pregunta sin hallar respuesta cierta. Busca en todos los cajones, observa el panorama, echa un ojo en el ropero y se asoma bajo la cama. ¿Qué hay ahí? ¿Un arco iris? ¿Que quién sabe a dónde irá? ¿Por ahí se fue su nombre? ¿Y ella lo seguirá? Por el sinuoso arco iris va caminando la niña, llena de asombro, asombrada. Todo le maravilla. ¿Será que hallará su nombre siguiendo esa senda mágica? Para averiguarlo, tienes que darle vuelta a esta página. Soy un ángel, ya lo sé, pero nada de esto encaja. Pues yo he perdido mi nombre, dijo la niña en voz muy baja. Pero la otra continuó. Halo, alas, nube, sol. Todo esto está muy bien, pero yo quiero un buen rock and roll. Melena y música fuerte, hasta que se ponga el sol. Aunque es verdad que es mi arpa, podría tocar un soul. Pues hazlo, dijo la niña, ¿qué te pueda detener? Si es lo que te hace feliz, es lo que debes hacer. Tienes razón, dijo el ángel, comenzando a bailotear. Llévate esta A de ángel, me voy a rock and rollear. Trepaba un cerro la niña cuando, ¡uy, qué conmoción! Por un pelito se mete en la cueva de un león. Pero este la vio. ¿Quién eres? Preguntó con un rugido. ¿Y qué te trae por aquí? ¿Sabes dónde te has metido? No te asustes, dijo el león. Soy más mansito que un buey. Yo me encargo de estas tierras. Soy algo así como un rey. Lo cual parece genial, pero verás, tiene sus peros. Todos hacen lo que digo sin hacer muchos pucheros. Pero todos me tienen miedo, que nunca juegan conmigo. No estés triste, dijo ella, que yo jugaré contigo. Y jugaron y jugaron, y al final le dio el león, grabado con una L, un hermoso medallón. Se había puesto el clima frío y soplaba un viento leve. Cuando vio a un hombre pescando sobre un hoyo hecho en la nieve. «No hay peces», suspiró el hombre. «No hay un solo pez y encima me estoy congelando aquí, todo por culpa del clima». «Soy un inuit y debiera amar la nieve, el carámbano, amar el hielo y el frío. Pero lo hago, caramba, no. Yo quisiera irme a la playa a dormir bajo una palmera. Pues yo, interrumpió la niña, hallar mi nombre quisiera». Los dos derramaron lágrimas, ella y aquel hombre extraño. «Dicen que Grecia es hermosa en esta estación del año», dijo ella al fin. «¿Grecia, dices?», preguntó el inuit. «¿Hermosa? Entonces, Grecia, allá voy. Pero antes de eso, una cosa. Toma este trozo de hielo que tiene forma de I. Yo ya no lo necesito, pero hará mucho por ti». La niña dio la vuelta para emprender el regreso, repasando en el camino cada lugar y suceso. La esperaba el arco iris y ella todavía en pijama. Lo recorrió de regreso hasta llegar a su cama. ¡Viva! Gritó muy contenta. ¡La búsqueda terminó! ¿Te imaginas qué decían las letras que recibió? Se sentía muy cansada, pero también muy dichosa. ¡Qué muchacha extraordinaria! ¡Qué niña tan valerosa! Llamada Ali.